terribles gemelos Cramp. Un león en el colegio. ¡Que no! Cuando digo que no, es por una razón. A veces. Ay, este cole es un rollo. Nadie hace nada emocionante, como carreras de coches, o karate, o... ¿Cazar osos? ¿Guiar ganado? ¿Caminar por el espacio? ¿Domar leones? Bueno, ya basta, niños. El colegio no es para reírse ni divertirse. Si consigues un león para domar, Wayne, te dejaré traerlo. Pero hasta entonces, siéntate y obedece. ¡Enseguida! He registrado todo el colegio, señor Pretty, y solo he encontrado un triciclo. Era una pandilla de moteros, se lo aseguro. He oído los motores. Tengo suerte de estar vivo. Se cree que no seré capaz, pero lo haré. ¡Voy a traer un león al cole! ¡Oh, Waynecito! ¡Eres igualito que mi papi! ¡Tiene una pared entera con cabezas de animales muertos! No entiendo cómo has podido sugerir esto, Mary. ¡Espabila, Lucy! ¿Cuánto por el león? Es un león de zoo. Se queda en la jaula, hijo. ¿Puedo darle de comer? Soy un niño bueno. No. Ay, pero puedes mirar desde fuera de la jaula. ¡Qué rollo! Pero será fácil. ¿Gwen? ¿De dónde has sacado ese látigo? ¡Me lo ha prestado Joe! ¡Ay, Gwen! ¡Mi mamá también me va a prestar esto! ¡Aunque aún no lo sabe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Levanta! ¡Da vueltas! ¡Atando! Deja al león en paz, Wayne. ¡Que te den! ¡Estoy enseñando trucos! ¡Wayne! ¡Eso es cruel! ¡No lo es! Él hace un truco y yo le doy un premio. Serías un buen aperitivo, gordito. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Bien, a ver si así se te pasa este repentino interés por la crueldad con los animales. Lo dudo. Voy a adaptarme y sobrevivir. ¡Es la ley de la jungla! En un león de peluche muy suave para su cumple. Oh, Gwen, qué detalle. Los regalos hechos a mano son los mejores. Nunca se me ha dado muy bien coser. No se parece mucho a un león. Así es justo como son los leones del zoo, mami. ¡Muy bien!
bicho peludo. ¡Ruge un poco! ¡Olvídame! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mami! ¡Mami! ¡A Lucien no le gusta el regalo que le hemos hecho! ¿Pero no era un regalo para su cumpleaños? ¡No podía esperar! Wayne solo quiere fingir que es un domador para poder vacilar en el cole. No sabía que fuese para el colegio. Fue sugerencia de la señorita Izzy, mami. ¿Sabes, Lucien? Si intentaras ayudar a tu hermano de vez en cuando, llevarías mejor. ¿Y quién va a ser mi león ahora, mami? Hola, cariñito. Ya estoy aquí. ¿De dónde ha sacado Wayne una piel tan buena? ¡Ah! ¡Todos mis peluches! ¡Ah! ¡Adáptate y sobrevive, nenaza! ¡Wayne, devuélvemelos! ¡Mamá! ¡Lucien no quiere compartir! ¡Estoy perdiendo la paciencia contigo, Lucien Cramp! ¡Wayne hace esto para el colegio! ¡Papá! ¿Eres el rey de la jungla o no? ¡Se supone que tienes que ser malo! ¡Lo intento! ¡Au! ¡Wayne, ten cuidado! ¡Ha intentado comerme! ¡Sí! ¡Claro que voy a traer un león! ¡Ya veréis cuando se lo diga a la profe! ¡Y yo se lo diga a mi papi! ¿De verdad ha conseguido un león, Lucien? No preguntes. ¡No, Wayne! ¡No puedes traer un león al colegio! ¡Pero lo prometió! ¿Qué es esto, señorita Izzy? Aplasta la imaginación de los niños y destruye su fe en la comunidad adulta. ¡Ah, ah, ah! Si ha hecho un acuerdo de confianza, debe cumplir su parte del trato. ¡Eso es, papá! ¡Eres un gato salvaje! ¡Una bestia feroz! ¡Un león! ¡Soy un león! ¡Soy un león! Una cosa más, papá. Tienes que asustar a Wendy Winkle y a su padre, ¿vale? ¿Al padre de Wendy? ¿Quieres decir al señor Winkle? ¡No puedo hacerlo, Wayne! ¡Es mi jefe! ¡Le he dicho que estaba enfermo! He traído el rifle con calmantes por si acaso. Pero seguro que esto es un timo. ¿Cómo va un niño a conseguir un león, de verdad? ¡Wayne no es un mentiroso, papi! ¡Ya verás! A mi papi siempre le ha interesado la caza mayor, señorita Izzy. ¿Ah, sí? ¡Qué masculino! ¡Estamos juntos en esto, papá! La única forma de salir con vida es que todos crean que eres un león de verdad. Tienes que ser el más malo, el más feroz y el más salvaje del mundo. Así estarán tan asustados que no verán que eres tú. No es un león de verdad. Y tú no eres un domador. Estoy aprendiendo. Échame una mano, chaval. Esta señora pesa como una mula. Esto no es un león de verdad. Es un hombre disfrazado. En serio, señor Pretty, otra falsa alarma y le encerraré a usted. No, no, no me gusta señalar a nadie, agente, pero creo que esta broma del león ha sido idea de la señorita Izzy. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Ella me hizo traer un león al cole!
Yo siempre hago mis deberes. Soy un niño bueno. Queridísima abuela. Buenos días. ¿Qué horas son estas para levantarse? En mis tiempos nos levantábamos a las 4 de la mañana para ordeñar a la mula. Ya no bebemos leche de mula, madre. ¡Esto es barro! ¿Qué intentas hacer? ¿Envenenarme? ¡Claro que no! ¿A qué has venido, abuela? A recogeros a ti y al inútil de tu hermano. Vais a pasar el fin de semana conmigo. ¡Pero si nunca quieres que vayamos! ¿Estás segura, madre? La última vez los llamaste enanos del diablo. Pues a mí me parece una gran idea. Así Wayne y tú podréis intimar con la abuela, ¿eh? Y mamá y yo podremos disfrutar de un poco de tiempo a solas. ¡Oh! ¡Ay! 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 Los traeré el domingo por la noche. Eso espero. ¡Yupi! ¡Un fin de semana de pura diversión! ¡Bien! ¡Toma, tú la ligas! Abuela, ¿no crees que verías un poco mejor si te pones un cojín? ¡Despistar al conductor provoca accidentes! Creo que he oído algo. Rápido, entrad a ver si es seguro. Aquí no hay nada, abuela. Excepto el abuelo. Voy a cerrar las ventanas. Id a saludar al abuelo. ¿Crees que está...? Vamos a ver si respira. ¡Ah! ¿Qué? Se le ve toda la narizota. Creo que le he visto el cerebro. ¿Seréis torpes? ¿Habéis roto el espejo? Esos son 7 años de mala suerte. Si no quieres jugar a Tula, juguemos al béisbol. Esto es ridículo. Compartir el baño es de nenazas. ¿Me pasas el jabón? Dejad de hacer el tonto y lavaos el culete. Tengo una sorpresa para vosotros. ¡Ay! Estos pijamas huelen fatal y parecemos unos nenazas. ¡Tonterías! ¡Estáis perfectos! Y ya tendríais que estar en la cama. Pero si son las 4:30. ¡Exacto! Os he preparado las camas ahí. Abuela, ¿quieres que durmamos al pie de la escalera? Sí, y es... ¡Lobos! ¿Lobos? Nada les gusta más a esas bestias que zamparse a una vieja abuela. ¡Me han olido! ¡Espera un momento! ¿Para eso nos has invitado y nos has vestido de abuelas? ¿Para usarnos de cebo para lobos? ¡La vida es dura! Wayne, ¿qué estás haciendo? No pienso quedarme para que me coman los lobos. No creerás en todas esas tonterías, ¿no? Los lobos no comen abuelas. ¿No? ¿Y cómo es que hay tantas historias sobre eso? Tú quédate con el abuelo si quieres para ver si es cierto, pero yo me voy a casa. ¿Y yo? ¡Ay, ay, ay! Está cerrada, Gwen. Pues claro, la abuela tiene las llaves.
¡Marchaos, lobos! ¡En serio! ¡No somos lobos, abuela! ¡Déjanos entrar! A mí no me engañáis, me sé vuestros trucos. Comeos a las abuelitas de abajo, son las más sabrosas. A lo mejor el abuelo tiene llaves. ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay, no empujes! ¿Por qué yo? Pues porque tú eres mucho más valiente y fuerte que yo, hermano. Bueno, tú eres un poco nenaza. ¡Más bajito! Vais a despertar a la abuela y nadie quiere eso, ¿no? ¡Solo queremos irnos a casa! Ah, no me extraña. No hay peligro, está dormida. ¿Qué es eso? Es para los lobos. ¿Para los lobos? Pero si a la abuela le aterran los lobos. Por eso lo hice, es genial. Así puedo entrar y salir cuando cierra la puerta, ¿veis? ¡Espera! Dame tiempo para ponerme en posición. ¡Y no le digáis que me he movido! ¿Y si jugamos a los vaqueros, cariñito? ¿Canicas? ¿Fútbol? ¿Naves espaciales? ¡O lo que sea! ¿Y si jugamos un ratito al escondite? ¡Bien! Uno, dos... 3, 4, 20. ¡Allá voy! ¿Estás listo o no? ¿Pero qué creéis que estáis haciendo? ¿Estabais intentando escapar, verdad? ¿Preferís abandonarme a que os coman los lobos? ¡Hacerle esto a vuestra propia abuela! ¡No, abuela! ¡De verdad! ¡No hay! ¡Están dentro! ¡Me habéis mentido! ¡Quitadme en medio! ¿Cómo has tardado tanto, ¿eh? ¡Que me escondo de maravilla! Oh, ya veo. No me estabas buscando. Ay, lo siento, querido. No sabía que te importase tanto. Juego contigo, ¿vale? ¿A qué quieres jugar? ¡Pelea de comida! ¡Ay, no! ¡Eso es muy sucio! Bueno, está bien. ¡No estaba preparado! ¡Ah! ¡Esto es tan sucio! Pero en el fondo me gusta. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! No me extraña que los niños hayan salido así. Sus padres se portan como un par de payasos. Ha sido un momento de debilidad, madre. ¿Y los niños? Ya. Me temo que Wayne y Lucien han sido devorados por los lobos. Y puede que el abuelo también. ¿Lobos? ¡Ay, nuestros pequeñines! La vida es dura, acostumbraos. ¿No tenéis comida decente en la casa? ¡Soy una invitada! ¡Tenéis la responsabilidad de atenderme! No habrás traído a la abuela, ¿verdad? Han sido, ya sabes, devorados por los lobos. Nadie ha sido devorado. Esos lobos son imaginaciones de la abuela. No quiero asustarla, pero ¿cómo si no voy a echarla de casa la noche del póker? Tu hermano ha sido sometido a una reconstrucción molecular, Oscar. Ya no es humano, es medio mono. ¡Eso no suena a mono! ¡Suena más a... ¡lobos! El abuelo es bestial. Seguro que puede enseñarme muchas más cosas chulas, como trampas de póker.
¿Jugamos a lobos y abuelitos? ¡Oh, bestia! ¡Eres un animal! ¡Oh!